¿Quieres preguntar? ¿Qué opinión yo merezco de la venta de lo Galicia Banco a un artista venezolano? A mí no me igual que sea venezolana como si fuese austríaca, porque lo que pasa es que no es galega. Consúmase un expolio y además de una manera muy indecente, porque en primer lugar dispúñase ainda de un plazo suficiente de tiempo para hacer esto, sin hacerlo ahora mismo. No, Galicia Banco está siendo saneada, va mejorando, comienza a hacer beneficios, lo que significa que, cuanto más agardase, más posibilidades habría de que el precio de venta pudiese ser más alto. Pero evidentemente eso que no les interesa a los amigos aconchavados con Núñez Feijóo, a Xunta de Galicia y el señor Rajoy, para llevarse de balde prácticamente una entidad que representa casi a mitad del aforro galego. De momento, confío en que el castigo venga por parte de los aforradores y que retiren a sus contas de allí una vez que se consume el polio, porque de aquella ya no hay otra solución. Yo quiero decir simplemente, además, que esto está feito absolutamente a traición, porque ainda en el Parlamento de Galicia hay poco tiempo que se debatió una iniciativa precisamente para que se ganase tiempo, para que se guardase, fue rechazada. Por lo tanto, está claro que hay alevosía, que hay una premeditación absoluta en beneficiar, en este caso, a los que adquieren por 1.000 millones, o que ya solo de fondos públicos investidos anda por los 10.000 millones, encontraros otros 4 o 5 mil más después. Por lo tanto, una traición absoluta y total. Eso debería ser motivo de dimisión de un gobierno entero, en cualquier país normal. Aquí no dimite ni Dios, ni Dios dimite. Gracias.